Perfecto. Muy bien. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta primera sesión virtual del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Mexicali. Antes de comenzar, agradezco a todos los asistentes virtualmente a esta sesión, al equipo técnico que nos apoya desde allá de casa FEMECOT y pues claro, a los profesores y amigos aquí presentes. Y bueno, vamos a comenzar ya sin más preámbulos con esta sesión que hemos titulado como Ortopedia Reconstructiva. Muy bien, para comenzar, vamos a hablar de ortopedia reconstructiva. ¿Qué quiere decir ese término? Bueno, como saben, en ortopedia nos enfocamos en el tratamiento de las lesiones músculoesqueléticas, ¿ok? Y cuando hablamos de musculoesquelética, pues tenemos que hablar precisamente de tejido muscular, tejido esquelético y pues todos los demás tejidos que los mantienen unidos y los hacen funcionar. Ya elegí estos fondos de Da Vinci porque ilustran muy bien cómo es que ese estudio, esa curiosidad por el cuerpo humano existe desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando piensan o cuando normalmente se piensa en ortopedia, muchas veces solo creemos que es el esqueleto en sí, el tratamiento de fracturas o el tratamiento de algo relacionado con los huesos, cuando en realidad, pues la ortopedia de nada sirve tener un esqueleto sano si no tenemos un músculo que esté funcionando bien, un ligamento que mantenga unido a esos huesos o los tendones que lleven la función muscular al hueso y al rango de movilidad que estamos buscando. Entonces, para lograr todo eso es un conjunto de trabajo funcional de diversos tejidos, muscular, tendinoso, nervioso, vascular, para que le dé vida. Y como podemos ver en las ilustraciones de los museos de anatomía, pues todo tiene que funcionar en conjunto. ¿Y qué sería de todo eso si no tenemos una cobertura que lo mantenga a salvo del medio exterior como es la piel? ¿Por qué digo todo esto? Cuando pensamos en traumatología o en el traumatólogo, muchas veces se relaciona a las fracturas, pero ya estamos viendo que ya hay una tendencia a que como traumatólogos, precisamente lo que vamos a atender son momentos de ansiedad, momentos de preocupación por los familiares o por el mismo paciente ante una herida precisamente traumática. Y es muy raro que una herida traumática solo respete y lesione el hueso. Entonces tenemos que estar preparados para atender una lesión compleja, una lesión de alta energía, donde los tejidos que se involucran no solo sea el hueso. Entonces, como ortopedistas y traumatólogos, tenemos que también saber manejar esos otros tejidos, conocerlos, saberlos reparar incluso para poder dar un mejor pronóstico a nuestros pacientes. Y es aquí donde entra una palabra muy comúnmente mencionada durante nuestra formación en la residencia, los tejidos blandos. Por ahí dicen que el secreto de una cirugía es el cuidado de los tejidos blandos, y así es. Entonces debemos de conocerlos y saberlos manejar. Es por eso que durante este pequeño seminario, durante esta sesión, hablaremos sobre algunos fundamentos de reconstrucción. Es decir, conoceremos ciertas cosas del trazado de la geometría cutánea, donde se analiza cómo es una correcta manipulación de la piel para poder hacer coberturas, para poder dar algunos tipos de coberturas a nuestra osteosíntesis o a nuestra exposición. No siempre tenemos que cubrir la osteosíntesis, a veces tenemos que cubrir el hueso afectado. Para la reconstrucción también necesitamos saber un poco de microcirugía. ¿Por qué? Porque la microcirugía va aunada totalmente a lo que es la reconstrucción. La microcirugía por sí misma no es como una especialidad, no es tanto que es una especialidad que hay que entrar. Es un adiestramiento, es una técnica donde precisamente se utilizan medios de aumento visual y hay muchas técnicas descritas que se tienen que entrenar, eso sí, se tienen que hacer muchas veces para tener un mejor resultado. Entonces, también ya ha salido un término que se llama ortoplástica. Este término ortoplástica, en realidad, nació cuando aquel ortopedista que comenzó a realizar procedimientos de reconstrucción o de cobertura cutánea
se le empezó a llamar solo así, como un adjetivo, de ahí va el ortoplástico. Y ese fue el inicio. Sin embargo, pues sí, totalmente la cirugía reconstructiva la podemos relacionar mucho con la cirugía plástica. Y creo que sin duda son los padres de la cirugía reconstructiva son de esta rama. Creo que todos los que estamos aquí disertando, pues tenemos grandes maestros que son plásticos, así como también tenemos grandes maestros que son ortopedistas. Entonces, ¿a quién pertenece la ortoplástica o si es una nueva tendencia, un nuevo módulo de estudio? Así es. ¿Por qué pongo el plexo braquial? Porque ¿a quién pertenece la reconstrucción, la cirugía reconstructiva en la ortopedia o relacionada a las lesiones de extremidades? También siempre ha existido un dilema de quién opera el plexo braquial. ¿Debe ser el plástico? ¿Debe ser el neuro? ¿Debe ser el ortopedista? Como hemos visto en centros de entrenamiento de plexo, el plexo lo va a operar el que lo sabe operar, el que se dedica a operarlo, el que está dispuesto a operarlo, porque son cirugías de otro tipo, el que está dispuesto a viajar para entrenarse y demás. Eso es, igual con la ortoplástica. ¿Quién va a ser quien opere o quien dé solución a las lesiones donde se requieran técnicas reconstructivas de extremidades y de miembros pélvicos y torácicos? Pues va a ser el ortopedista, principalmente porque somos los que nos enfrentamos a quien nos hablan primero ante una lesión de una extremidad o de un miembro pélvico o torácico que esté ante un trauma, pues severo. Nosotros tenemos que conocer los fundamentos para no tener a veces que depender de otras especialidades. Ojo, no quiero decir que todo lo tenemos que hacer, pero tenemos que saber actuar en el momento de cómo podemos controlar un sangrado, cómo podemos identificar una arteria, una vena, un nervio, para no ligar el nervio, no ligar la arteria, no dañar más que lo que el trauma ya ha hecho. ¿Cómo a veces podemos solucionar una cobertura cutánea rápidamente y le cambiamos totalmente el pronóstico a estos pacientes? Entonces, sin duda que la ortoplástica ya es un módulo, ya es una técnica que cada vez más en los centros de formación de residentes se debe de dar una importancia al conocimiento de lo básico, a lo mejor no lo muy, muy especializado, pero sí de lo básico para el tratamiento y el cuidado del secreto del éxito, que es el manejo de los tejidos blandos. Y como podemos ver en esta búsqueda, pues ya la ortoplástica ya es toda una rama, ya hay publicaciones, ya hay libros, entonces ya no es tan nuevo. Ya debemos saber que tanto los que formamos residentes como los que ya somos traumatólogos, tenemos que ir a conocer, a entrenarnos en todo esto básico y, ¿por qué no?, seguir avanzando hasta llegar a reconstrucción más avanzada para poder cambiar el pronóstico de nuestros pacientes. Somos los que luchamos contra una amputación, sí, a veces también es necesaria la amputación, pero precisamente para eso es este seminario. La federación ha hecho algunos esfuerzos y se ha sumado como a este curso, el curso SMART, como saben, es donde se enseñan algunos colgajos básicos para poder realizarlos. Es un gran curso de iniciación, así como los programas de rotación con el experto, donde se puede elegir donde haya mayor centro de atención de este tipo de padecimientos o mayor número de cirugías para poder adiestrarse y poder resolver el trauma que podamos dar una cobertura cutánea, una reparación vascular o una reconstrucción nerviosa posible. Y bueno, ya pasando a la parte de gala, quiero presentarle hoy a los maestros, a los profesores invitados, que también son, pues más que nada, amigos. Ya un profesor me decía que cuando tienes amigos y los invitas a dar un curso, pues es mucho más sencillo porque todos tienen un gran nivel de experiencia que vienen a transmitirle. Y sobre todo, porque creo que aunque nosotros los profesores podemos creer que estas son las escuelas donde nos formamos, ya abarcamos los principales centros donde se puede adiestrar a ortopedistas en técnicas reconstructivas, como es Monterrey, la Ciudad de México y Guadalajara. Pero lo padre es que nos hemos ido a diversos lugares para continuar llevando esto a un buen término de nuestros pacientes. Todos los profesores trabajan, algunos en institución, algunos en privada. Y como sabemos, en institución, pues cada vez es más difícil encontrar un plástico que pueda resolver estas cosas. Entonces tenemos que estar preparados. Y para comenzar, para hablar de los fundamentos, quiero presentarles al doctor José Ángel Marcial Heredia.
quien nos hablará de fundamentos de la reconstrucción y microcirugía. Él nos acompaña desde la ciudad de Mochis, en Sinaloa. Hola, Marcial. ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias por la invitación y pues un gusto, igual como tú dices, estar con muchos amigos aquí tratando de compartir algo de lo que hacemos en el día a día. No sé si se alcanza a ver. Ok, bueno, de nuevo, gracias por la invitación. En este caso voy a hablar acerca de los fundamentos de la reconstrucción y la microcirugía, cómo la reconstrucción y la microcirugía en el ortopedista cada vez son más necesarias en el día a día. Antes lo veíamos como algo más lejano, como decía el doctor Yamil, algo como del plástico o como de otro tipo de especialidad, pero ahora nos tenemos que estar enfrentando a ello y tenemos muchas armas o muchas maneras de poder solucionar problemas a pacientes, mejorar la calidad de vida, mejorar la función de nuestros pacientes con algo que nosotros podemos hacer en nuestra práctica, tanto como ortopedistas y buscando también no únicamente la fijación de la fractura, ese tipo de cosas, sino también la parte de cobertura, nervios y todo lo que abarca la reconstrucción de la microcirugía para nosotros los ortopedistas. De manera muy breve, pues bueno, ¿qué tenemos dentro de la historia de la reconstrucción? Pues bueno, en 1902, Alexis Carrel, un biólogo que empezó a hablar acerca de las anastomosis, esto le valió el premio Nobel de Medicina. Después, Jay McLean empezó con descubrió la heparina, el doctor Tamai en Japón hizo el primer reemplante de extremidad, y pues el que se conoce como el padre de la microcirugía, Harry Bonnke, que descubrió o realizó tantas técnicas en microcirugía. Entonces, ¿a qué va todo esto? ¿A qué va el descubrimiento de la heparina, de la anastomosis con Alexis Carrel? Pues bueno, ¿a cómo vamos a aplicar todo esto buscando fundamentos de para qué nos sirve la microcirugía? ¿Para qué nos sirve esto para hacer reconstrucciones en nuestros pacientes? Pues bueno, en nuestro día a día, en nuestra consulta, estamos en institución, la urgencia, pues bueno, por ejemplo, en este caso, hacer coberturas cutáneas, pacientes que en este caso este pacientito me llegó con intención, pues bueno, tenía su tumor ahí a nivel de piel, a nivel del índice, había que hacer una resección amplia con bordes limpios, pero pues al mismo tiempo hacer un cierre de herida primario para, pues, ¿qué? Para poder al paciente rehabilitar, buscar una función más rápida. Si se fijan en la imagen de la derecha, hicimos un corte, nos quedó un defecto, algo importante como para tratar de hacer un cierre directo. Pues bueno, hicimos un colajo ahí de rotación, le dimos cobertura, esto se pudo hacer en el mismo momento de la resección, el reporte de patología nos salió unos bordes limpios, y pues bueno, son casos o son pacientes que en el mismo problema podemos corregir un problema, que en este caso era el tumor que tenía en la mano. Otra paciente que también me tocó en consulta, pues bueno, tenía un tumor dérmico en el cual, pues bueno, habría que hacer una resección de bordes amplios, a pesar de que la paciente, la piel nos un poco laxa, nos permitía, ya sea con tensión, poder cerrar la herida, pues bueno, igual hicimos funcionar un poco la parte de la reconstrucción, de la rotación de piel, de colgajitos, hicimos la rotación de colgajos y todo salió excelente en este paciente, tanto en el resultado como en una rehabilitación inicial y temprana. Pero no nomás hablemos en piel, o sea, en cuestión de colgajo de rotación, también nos puede servir para colgajes, para coberturas más amplias. En este es un pacientito que pues iba en su carro, traía su mano de fuera, sufre un accidente, sale, se voltea su vehículo y pues bueno, tiene una lesión bastante amplia que abarca desde antebrazo, muñeca, parte de la piel. Al momento de llegar, pues hicimos un desviramiento completo de toda la herida y pues bueno, a nivel de la imagen de la izquierda, toda la porción tenía exposición de tendones, tenía exposición ósea. Pues bueno, es difícil dejarlo y estar lavando y lavando, lavando y esperar a que tenga un cierre. Pues bueno, en este caso, este paciente utilizamos un colgajo chino, lo pudimos avanzar. Vamos a hablar ya mis compañeros un poco más a fondo de los diferentes tipos de colgajo y cómo podemos reconstruir, pero dentro de los fundamentos ver en
cómo nos pueden servir la microcirugía para hacer una buena reconstrucción del paciente. Entonces, ¿a quién de nosotros como ortopedista no nos ha llegado tanto en institución como en un medio privado, un paciente con una lesión en muñeca, con exposición de tendones, sobre todo esos pacientes que llegan más en instituciones, heridas un poco amplias, a veces con o sin lesión ósea? En el caso de la imagen de la izquierda, vemos, este es un paciente que se enojó y le pegó un vidrio y tuvo una lesión amplia a nivel de la muñeca, la cual incluía tanto problemas tendinoso como nervioso. En el caso de los tendones, una buena reparación es algo que hacemos durante la formación en la ortopedia y podemos hacer la reparación tendinosa sin mayor problema, por decirlo, pero ya al momento de entrar al nervio mediano, hay que tener un poco ya de suturas más especiales, evitar el trauma nervioso y poder hacer una reconstrucción adecuada. En el caso de la imagen que está a su derecha, es un paciente que tuvo un corte a nivel de la base del índice, un corte simple, se veía lesión del tendón. Cualquiera pensaría, entro, reparo el tendón y listo. Pero hacer un poquito de disección a nivel del nervio digital radial, se ve que ese también se está lesionado. Y en ambas imágenes puedo ver la reparación nerviosa, tanto en la de la izquierda como se hizo la reparación tendinosa, y la microcirugía nos ayudó en este caso una reconstrucción de un nervio mediano término terminal, así como el nervio digital, que en muchas ocasiones lo podríamos dejar pasar, teniendo el paciente no la evolución que quisiéramos por la presencia de alteraciones sensitivas en esa parte del dedo índice. Cosas que nos pueden suceder, y eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros, en este caso es la misma paciente. En la imagen, en el video que está corriendo en la parte inferior derecha, es una paciente que tuvo una fractura luxación, tuvo una volcadura en carretera, y tuvo una fractura luxación de cadera derecha, tuvo lesión de nervio ciático y una fractura de húmero y antebrazo izquierdo. En el caso de la fractura de húmero, se le coloca una placa y sale con lesión de nervio radial también. Entonces, en esta paciente, ¿qué hubo que hacer? Entrar tanto a nervio ciático, se le hizo una exploración, estaba lleno de cicatriz el nervio, se hizo una adecuada liberación de esto, y a nivel del nervio radial, lo mismo, hubo una liberación de esto, estaba contundido, y es algo que la microcirugía nos puede ayudar bastante, ya tratar de dejar un poco atrás el que vaya a terapia, y a ver cómo le va. En esta pacientita, ahí tiene la herida a nivel del brazo, una recuperación de nervio radial bastante, bastante buena, extensión de muñeca, de dedos, de pulgar. Y en el caso del video de la derecha, donde la paciente únicamente tenía un poco de cuádriceps, ya tiene flexores de rodilla, tiene dorsiflexión y flexión plantar del tobillo. En el caso de ella, tuvo un poco de rezago a nivel de la dorsiflexión, pero una flexión plantar adecuada. Aquí se alcanzan a ver los videos, ella está un poquito, se corta un poco el video, pero ella tiene flexión y movimientos de tobillo que se pudieron realizar un buen resultado con un procedimiento, como dice el doctor Yamil, con un poco de microcirugía para liberación del nervio. ¿Quién no ha tenido en nuestra consulta? Nosotros como ortopedistas, todos, creo que todos, si no me equivoco, todos hemos pasado por un paciente, hemos tenido un paciente con una pseudoartrosis de tibia, el paciente que se le expone la placa, que no pega la tibia, que le ponemos injerto, que le ponemos matriz, que le ponemos un fijador, pacientes de motocicleta, y por ejemplo, en este caso, este paciente ya tenía procedimientos previos, tornillos fatigados, exposición de la tibia y a nivel de la piel, defecto cutáneo. O sea, son pacientes que en algún momento nos ha tocado ver, tanto en particular como en institución, que el paciente está para arriba y para abajo. Este es un paciente de 27 años. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer para una buena reconstrucción? En este caso se le ofreció un peroné vascularizado con una isla de piel. ¿Para qué? Para mantener cobertura cutánea, poder estar vigilando lo permeable que está el peroné. Vemos en la imagen de la izquierda cómo se hace el marcaje del peroné y del lado derecho cómo lo extraemos con todo y sus pellículos. Hacemos el procedimiento, ponemos la isla de piel y y tenemos un resultado adecuado, colocamos un fijador y esperar
evolución de esto. Creo que todos hemos tenido un paciente o hemos visto un paciente con este tipo de problemas. Cosas que nos sirven ya para tejidos un poco más complejos, que involucra hueso, involucra piel, involucra tendones, pues reimplantes. Este es un paciente que me tocó ir a operar al general de Guasave. Es un paciente que se peleó pues, a machetazos, le tocó la peor parte. Entonces, sufre una amputación completa de la mano derecha. Entramos, hicimos el reimplante, como lo mencionaba, entramos a hueso, no únicamente a hueso, fijamos hueso, venas, arterias, tendones, y todo eso con la ayuda de la microcirugía, haciendo una adecuada reconstrucción. Es un paciente en el posoperatorio inmediato, con una buena, un buen llenado capilar, una buena coloración de la extremidad, y pues bueno, esperar la mejor rehabilitación posible para él. Entonces, en caso de transferencias musculares, que ya vamos a decirlo ya buscando un poco de función en pacientes, aquí mi amigo el doctor Toledo, el nombre de la exploración, pacientes en los cuales pues ya lesiones nerviosas crónicas, donde no podemos hacer mucho por hacer transferencias nerviosas, pues bueno, podemos colocar, en este caso fue un músculo pectoral, ¿para qué? Para buscar un poco de flexión de codo, que va a ser algo que al paciente le va a ayudar, le va a mejorar en su día a día, a tener un codo plenamente sin movilidad. Entonces, no sé, tejidos compuestos también nos puede ayudar en tanto la microcirugía. Es un pacientito que, Enoch, de 7 años, me tocó atenderlo porque se está peleando con su hermano y hay un machete por medio. Él tuvo una amputación del pulgar izquierdo. Hicimos una reconstrucción microquirúrgica del pulgar, no tuvimos un buen éxito, se perdió el pulgar por más intentos que hicimos, y pues bueno, al final terminamos siendo del mismo índice que quedó, haciendo una pulgarización de esto, dejándole una función bastante, bastante importante. Entonces, él sujeta objetos grandes, sujeta objetos con cierto peso, puede abrir botellas, un poco de pinza y así como escribir. Entonces, como decía un colega, bueno, lo bueno es que fue la mano izquierda, pero bueno, el problema es que el niño era zurdo, pero bueno, se logró un resultado algo adecuado para ese chaparro. Y como lo comentaba el doctor Yamil, pues también en las lesiones de plexo, también entraba nervio, también ya sea como ortopedistas, con plástico, como neuro, teniendo un adecuado entrenamiento, poder entrar y buscar un resultado lo más adecuado para nuestros pacientes. Este chaparro tuvo un accidente en una avioneta, tuvo un TCE severo y una lesión de plexo del lado derecho, una lesión completa. Hicimos transferencias nerviosas a los 4 meses del accidente. Hasta el momento logramos un poco de abducción de hombro, un poco de rotación externa de y pues esperar a ver qué tanta mejoría tiene. Pero todo eso lo podemos aplicar, como digo, en pie, en pierna, en nervios, en rotación de piel, cobertura. O sea, es amplia la ayuda que nos va a ayudar, que nos va a dar, perdón, la reconstrucción en nuestro día a día en la ortopedia. Y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcial. Y bueno, vamos a ir pasando de lo general ahora a lo particular. A continuación, nos acompaña el doctor Héctor Isaías Palomino, desde Tabasco, quien nos va a hablar ahora sobre esta zona de tanto interés en el ortopedista, que es la reconstrucción en pierna. Creo que todos nos hemos enfrentado a algún caso donde a nivel de la tibia tenemos alguna complicación, ya sea cutánea, ósea o una herida traumática importante. Muchas gracias, Héctor, por acompañarnos. Gracias, Paco. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a compartir la pantalla. ¿Listo? ¿Ya lo podemos ver? Bueno, vamos a empezar con las coberturas cutáneas. Como decía Marcial, todos nos hemos enfrentado como ortopedistas a fracturas expuestas. La mayoría de las veces tenemos muchos problemas con la tibia. ¿Por qué? Porque son las primeras que se lesionan y las que tienen un mayor problema de cubierta. El fémur tiene una cubierta bastante amplia, una capa muscular muy gruesa, pero la tibia, principalmente en su extremo distal y proximal,
No es así. Entonces nos encontramos, bueno, este es el hospital de trabajo. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial de las fracturas expuestas que todos sabemos y que dentro de nuestro entrenamiento como ortopedistas todos sabemos? Un aseo quirúrgico, un debridamiento, una fijación externa, normalmente aseos seriados y el uso de presión negativa. Después hacer la osteosíntesis y luego una cubierta cutánea. Encontramos fracturas expuestas de tercer grado, en las cuales después de muchos aseos fijadores y fenestraciones al hueso para promover que se haga una capa que nos dé cobertura, encontramos lesiones crónicas. Este hueso, como podemos observar, después del debridamiento, es un hueso que está ya con un cambio de coloración. Está blanco, incluso algunas partes amarillos, totalmente desvitalizado. Es algo que idealmente no debemos llegar a que pase. Esto jamás va a crecer tejido sobre la parte ósea. ¿Por qué? Porque sabemos que el hueso tiene una pésima vascularidad si quitamos el periósteo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Darle cobertura. En este caso vamos a ir desde lo más simple, que es, como decía el doctor Marcial y el doctor Paco, una cobertura con un colgajo rotacional. Para este no necesitamos un gran entrenamiento en microcirugía, solamente saber un poco de anatomía, dónde están nuestras arterias, dónde están nuestras venas y cómo podemos rotarlo. Entonces, con algo relativamente sencillo, tenemos una cobertura adecuada, una cobertura duradera y podemos hacer nuestra osteosíntesis con algo relativamente simple que como ortopedistas, que a diferencia de otras especialidades, tenemos un amplio dominio sobre la anatomía de toda la anatomía, de todo el cuerpo. En este tenemos otro caso, un paciente con una fractura de tibia, lo que no queremos jamás que se nos exponga el hueso. ¿Cuánto tiempo estuvo expuesto? Demasiado. Podemos observar que tiene un precioso tejido de granulación, pero el clavo está expuesto, el hueso está expuesto, tiene, incluso se ve granulado en el tejido de granulación. ¿Esto por qué? Porque estuvo mucho tiempo con una terapia de presión negativa, un sistema VAC, el cual nos es muy útil por poco tiempo, mientras pensamos qué es lo que se va a hacer, pero no es lo ideal, no es lo correcto, usarlo un mes y esperar a que vaya a crecer algo sobre el hueso por tener el VAC por un mes. Es muchas veces incosteable y es mucho más sencillo hacer una rotación del colgajo. En este caso, es un colgajo un poquito más sofisticado que el anterior. Este se llama un colgajo en propela, que este es basado en perforantes. Se llama en propela porque vamos a levantarlo y nuestro pedículo va a ser el sitio donde giramos. La parte en el esquema, podemos ver que la parte más grande del colgajo es la parte proximal y rotamos sobre el eje de la perforante para esa parte mandarla hacia distal y cubrir nuestro defecto. La osteosíntesis ya estaba hecha, entonces lo único que necesitamos es colocar injerto óseo, escarificar, colocar injerto óseo y colocar un colgajo. Al hacer esto ya vamos a tener una cubierta de calidad y, lo más importante, una adecuada circulación hacia el hueso, lo que nos va a ayudar a que nuestro osteosíntesis sea mucho mejor, el hueso se integre y promover una mejor consolidación. ¿Se puede hacer de forma aguda? Claro que se puede hacer de forma aguda. En este caso, vemos una lesión de un paciente de 30 años con un accidente en motocicleta, una lesión muy cruenta acá en el estado donde yo trabajo. Por el calor, muchas veces no lleva ningún equipo de protección. Entonces, tenemos una fractura de tibia distal que nos la podemos manejar de segunda mano. Ya la habían manejado en otro centro, nos facilitaron las fotos, hicieron una osteosíntesis, un aseo. La primera imagen es cómo llegó, la segunda imagen es el manejo inicial, pero podemos observar que la lesión no tiene cobertura. Entonces, estamos hablando de una fractura expuesta a grado 2, que no logramos dar cobertura. Hicieron una estabilización provisional, pero en este nosotros decidimos hacer una osteosíntesis rígida, que es lo que necesitamos hacer. Posteriormente hacer un colgajo rotacional, pero a diferencia del anterior, del primero, en este vamos a hacer una rotación únicamente muscular, en el cual usamos el gastrocnemio, el cual tenemos una anatomía vascular muy constante.
Y con este hacemos la rotación, después de hacer nuestra osteosíntesis, como se ve del lado izquierdo de sus pantallas, hacemos la rotación del colgajo y posterior a eso podemos injertar directo sobre el músculo porque tiene una adecuada vascularidad. Esta es una fotografía 2 semanas después del injerto prácticamente ya integrado. Con este paciente tuvimos un pequeño detalle que se desentó, pero lo único que hicimos fue hacer otro tipo de colgajo para hacer la rotación. La imagen de su izquierda es el paciente 2 meses después, en el cual ya observamos datos de osteosíntesis, digo, de consolidación, perdón, con osteosíntesis rígida de primera instancia. Hacemos un nuevo aseo, osteosíntesis, y podemos dar cobertura. Este es 2 semanas después del segundo evento, el primer injerto totalmente integrado y el segundo también totalmente cerrado, sin necesidad de poner un fijador externo de terapia negativa, y empezamos a rehabilitar de forma inmediata. No tenemos rigidez, que es otra cosa que nos dan los fijadores externos, que no podemos mover cuando tenemos que inmovilizar toda la articulación. Ok, ya tenemos una osteosíntesis revisada, ya tenemos un hueso que consolidó, pero tenemos una articulación que está completamente rígida. Este es otro caso, otro accidente de motocicleta, una lesión igual de aparatosa, aunque en este caso fue una avulsión del tendón patelar, más la pérdida cutánea, en la cual podemos ahí observar cuál es el defecto tan grande que tenemos, no tiene cobertura, realizamos una osteosíntesis, la reinserción del tendón patelar, en el cual podemos observar en el video de abajo cómo está ya realizada la reinserción, protegida con un cerclaje, como ya todos sabemos como ortopedista, y ahí mismo hacemos la rotación. ¿Qué es lo que necesitamos cubrir? Nuestro material de osteosíntesis. Recordamos que si el hueso tiene pobre vascularidad, bueno, el metal no tiene nada de vascularidad. Entonces, hacemos la rotación y posterior a este, hacemos un cierre con un injerto. Observamos que hay una zona de la piel que está lesionada, está contundida. Probablemente esa piel se puede perder, pero al tener un tejido muscular abajo, podemos hacer un injerto posteriormente y este paciente se empieza a rehabilitar de forma inmediata. Esto fue proximal. También nos enfrentamos de repente a lesiones distales. En este caso, una lesión por proyectil de arma de fuego, una fractura expuesta. Se manejó de primera instancia con un aseo, con fijadores externos. Cuando hacemos osteosíntesis, nos damos cuenta que el sitio de entrada pues no cierra. Es una zona, la tibia distal, que por sí misma nos da muchos problemas. Entonces decidimos hacer de primera instancia osteosíntesis y hacer un colgajo pediculado, pero esta vez distal, basado en la arteria sural. Entonces, esta es la imagen 3 meses después, en el cual vemos completamente integrado. No es lo más estético que se puede, pero la cobertura lo tenemos. Lo importante es que nuestro hueso y nuestra placa, o nuestro material de osteosíntesis, está completamente cubierto y con una adecuada vascularidad. Pero no todos son osteosíntesis, no todos son lesiones agudas. Desafortunadamente, en adultos mayores que requieren un manejo ortopédico, lo más común, una gonartrosis, que necesitamos colocar una prótesis total de rodilla, ya son pacientes que su piel, su circulación ya está mermada. Entonces, al hacer nuestro abordaje, lo que no queremos jamás que nos pase es que se puede necrosar, se puede exponer la prótesis. ¿Qué es lo que nos habían enseñado como ortopedistas que tenemos que hacer? Si una prótesis se expone, quítala, lávalo con un espaciador y espérate 6 meses y colocas una nueva. Pero la calidad de vida de un paciente con un espaciador es muy, muy mala. Nuestra siguiente cirugía de revisión de esa prótesis normalmente nos dan muchísimos problemas. Entonces, esto se puede resolver, como la forma anterior, con un colgajo de gastrocnemio, que nos va a dar una cobertura hacia todo el extremo proximal de la tibia y parte del distal del fémur. La rodilla la podemos cubrir con un gastrocnemio. Entonces, este es el resultado
una semana después, en el cual ya observamos, aunque no está totalmente integrado el injerto, pero está viable, nuestra prótesis está cubierta y nuestra prótesis va a ser funcional. ¿Qué es lo que debemos llevar a casa de esto? Siempre que tenemos una fractura expuesta, tratar de realizar la osteosíntesis rígida que requiera el paciente. Quitarnos un poquito en la cabeza de siempre manejarlos primero con fijador, después aseos y después vemos qué osteosíntesis hacemos. Si se puede resolver en una sola cirugía, es mucho mejor. Cuando está muy contaminada, el mejor antibiótico es un buen bisturí. Tenemos que quitar todo el tejido que se vea necrótico. Si vemos que un tejido está no viable y hacemos solo un aseo, en nuestro siguiente aseo va a estar necrótico. Si no tiene vascularidad, el tejido necrótico se va a infectar y vamos a tener un mayor problema. Entonces, no tenemos que tener miedo a quitar tejido que no sea viable con el bisturí. Tratar de hacer una cubierta inmediata, si es posible, en el mismo momento de la cirugía, para que podamos hacer una rehabilitación rápida y no abusar del VAC o de los sistemas de presión negativa. Son muy útiles, claro que son muy útiles, pero 2 o 3 puestas, máximo una semana con el sistema de presión negativa, no esperar que en 3 meses de presión negativa automáticamente vaya a cerrar nuestra herida. Si es de forma privada, no hay bolsillo que nos vaya a alcanzar, es mucho más barato. Si nosotros no lo podríamos hacer, podemos hablar a otro ortopedista o un cirujano plástico que venga y nos dé cobertura, va a ser mucho más barato que estar pagando un mes de VAC. Si es de forma institucional, muchas veces no lo tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer nuestra osteosíntesis rígida, como marcan todos los cánones, y el VAC nos va a ayudar, nos va a dar tiempo de pensar qué voy a hacer o a quién voy a llamar para que me ayude para hacer la cobertura. Entonces, se puede usar, se debe usar, muchas veces sí, pero no abusar de él. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Héctor Palomino, desde allá de Tabasco. Muy interesante todo lo que menciona, sobre todo eso del VAC, que a veces se puede caer o caemos en el abuso del mismo. Y vamos a continuar ahora desde la ciudad de Guadalajara. Creo que la doctora no necesita más presentación, así que vamos a hablar sobre reconstrucción de antebrazo. Muchas gracias, doctora Fernanda Espinosa de los Monteros Kelly. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de estar con todos mis amigochos aquí, viéndolos aunque sean de lejitos, y sobre todo pues de compartir un poquito también de los casos clínicos de las cosas que hacemos. Ya como mencionaba el doctor Yamil acerca de la cirugía ortoplástica, pues bueno, justamente donde trabajo es un grupo de 2, yo y el doctor Navarro, que tenemos como nombre precisamente la clínica de cirugía ortoplástica, porque es una combinación entre la ortopedia y la cirugía plástica, la microcirugía y todo lo que pueda hacerse en cuanto a la reconstrucción de extremidades. Bueno, hay que recordar que bueno, hay extremidades en las cuales podemos salvar y otras que debemos amputar. ¿De qué va a depender esta decisión? Pues de 1, el tipo de lesión, el tiempo de evolución, los factores que tenga el paciente, si tiene complicaciones, si corre en riesgo su vida o tiene complicaciones hemodinámicas, algo que no nos permita hacerlo. Y sobre todo los factores del cirujano, qué capacidad tenemos nosotros para utilizar la microcirugía o la cirugía reconstructiva en pacientes con lesiones de alta energía o que requieran un procedimiento mucho más complejo. Cuando estamos enfrente de heridas o de lesiones traumáticas como las que les estoy mostrando a continuación, que son heridas con muy alto nivel de contaminación, con niveles o sea, diferentes niveles de lesión, no nada más óseo, sino muscular, tendinoso, arterial, venoso, etcétera, pues nos enfrentamos a un reto muy grande. Una entre decidir, pues como mencionaba, entre si vamos a salvar o amputar, y que si vamos a decidir entre salvar, qué opciones tenemos y cómo es que lo vamos a hacer.
Bueno, estos ejemplos son solamente de los casos que también igual voy a presentar después, pero es muy importante saber que, bueno, siempre que tenemos una lesión de este tipo, la evaluación detallada de nuestros pacientes es lo más importante. ¿Esto qué implica? Saber el tiempo de evolución, lo que mencionaba yo anteriormente, el paciente que tenga comorbilidades, si hay lesiones asociadas. En el primer paso, pues siempre va a ser el alivio del dolor, manejo de las pérdidas, antibioticoterapia o la estabilización de nuestro paciente. Siempre, ¿por qué? Porque tenemos que tener muy en cuenta el estado hemodinámico y ver que a veces hacer una cirugía de este grado de complejidad puede llevar a repercutir en el estado de, pues, de salud hemodinámico de nuestros pacientes y sobre todo, pues también tener muy en cuenta el tiempo de evolución, porque esto es, nos va a dictar el paso siguiente a utilizar. Si lo tomamos como por fases, yo quisiera a lo mejor mencionar que en la fase 1, pues lo más importante es independientemente, pues como mencionaba ya, el estado hemodinámico pues es detener el sangrado, alinear la extremidad o si hay un desplazamiento muy severo, la analgesia, antibiótico, terapia. Ya en la fase 2, pues eso es hablando en el sistema de urgencias, pues ya es cuando pasamos a tomar las radiografías para ver a qué nos estamos enfrentando o estudios complementarios. Y en la fase 3, pues el tratamiento quirúrgico, ya sea una amputación o una reconstrucción. Hay muchos scores y muchas publicaciones que mencionan que si se amputa o no se amputa, hay que saber que no todos son útiles. Lo mencionan como para decir si la extremidad puede o no ser salvada. Sin embargo, es bien sabido, bueno, que creo que a todos los que estamos en este panel no son los puntos que tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque quizá la mayoría de los pacientes que nos llegaran con una lesión así, pues serían candidatos a amputación. Sin embargo, bueno, la decisión de amputar un paciente es individual, o sea, cada paciente es distinto en cuanto a los signos y lo que se encuentre y no basarnos nada más en lo que diga un score o lo que mencionen en el resto de las escalas. Además, tomar en cuenta que, bueno, el valor de las de estas escalas no es altamente confiable como para decir, ¿no? En los últimos 15 años, pues se han analizado todas estas escalas o estas evaluaciones y dice que la mayoría de los casos que son extremidades muy, muy severamente lesionadas son casos borderline. ¿Qué quiere decir? Que están entre que se amputan o no se amputan y por lo tanto debemos, o sea, basar nuestra decisión en el paciente y ver si después de eso va a tener más complicaciones o que no vayamos a poner alguno en riesgo la vida o hacer que este proceso se vuelva mucho más difícil, tanto para el paciente como para el médico, ¿no? Entonces, yo como conclusión les diría que estos no son unos scores predictores, nada más, para saber si es amputable o no. Y como, bueno, se ven todas las imágenes, la sensibilidad y especificidad, pues no nada más se tiene que basar en eso. Y bueno, es más que otra cosa en las capacidades del paciente. Ahora, ¿cuáles serían las indicaciones de amputación? Si estamos frente a un paciente que tiene múltiples niveles de lesión, que tiene una isquemia caliente de más de 8 horas, o depende obviamente la zona, ¿no? Entre más proximal, menor el tiempo, si el paciente es hemodinámicamente grave. Y entonces hay que también preguntarnos si, bueno, la amputación va a hacer que el paciente tenga menos complicaciones, porque es un caso en el que no es viable. No quiere decir que no se deba hacer, pues también hay que tenerlo que tomar en cuenta y que igual la recuperación, ¿no? Por ejemplo, este caso es un paciente en el cual tiene una lesión en el molino, aparte de la contaminación, tiene múltiples niveles de lesión y tiene, o sea, niveles que, en el cual el querer salvar a lo mejor una extremidad así puede llevarnos a tener un poco más de complicaciones y en este caso, bueno, pues tendríamos que tomar una decisión distinta. Los criterios absolutos pues son muchos, hay otros que son relativos ya como he venido mencionando anteriormente y bueno pues es solamente para repetir eso que cuando son lesiones muy severas, segmentarias, digo más bien múltiple nivel y que el paciente sobre todo está en condiciones de no hacer un salvataje es cuando no debemos pues hacer ningún tipo de reconstrucción. Como ya mencionó el doctor Palomino anteriormente, nuestro más importante trabajo en un paciente con este tipo de lesiones es el desbridamiento. ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, lo que vamos a hacer es que
vamos a eliminar todo el tejido desvitalizado y lo que esté pues contaminado. Esto va a disminuir la carga bacteriana, disminuyendo también las posibilidades de una infección a futuro. Modera además la inflamación local y mejora la respuesta de los tejidos a los factores de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros siempre que tengamos un paciente con una lesión de este tipo, hacerlo bajo isquemia, pero sobre todo que la herida la convirtamos en una herida quirúrgica para poder hacer después una reconstrucción. Si vamos por los paso a paso de las opciones que tenemos, pues bueno, tenemos opciones desde el cierre directo, ya después, bueno, nos íbamos haciendo como en ese elevador un poco más hacia arriba. De las opciones, pues tenemos los injertos cutáneos. Hay que saber que los injertos cutáneos solamente los ponemos en zonas donde podamos colocar, por ejemplo, encima del músculo. A veces muchos pacientes llegan, como mencionaban, con 1,000 sesiones de VAC y que ya granuló, que el hueso, y pégale el injerto ahí encima del hueso y del tendón, y son pacientes que después, pues de todas formas van a requerir la reconstrucción y ya acabaron muchos meses con este procedimiento, ¿no? Entonces, pasaríamos directamente a saber que los colgajos que tenemos disponibles son desde los que son locales, regionales o distantes, o ya los que son microvasculares, los que se vuelven un poco más complejos. Sin embargo, bueno, todos como buena opción para hacer una reconstrucción. Este video solamente es un ejemplo de un desbridamiento. Se tiene que quitar absolutamente todo el tejido muscular que esté en condiciones que no sean adecuadas, que tengan dudosa vitalidad, pues, incluso el músculo, tendones, nervios, todo. ¿Por qué? Porque todo se puede reconstruir después. Es mejor quitarlo y evitar a que el paciente tenga una complicación infecciosa a que dejemos algo por temor a que pierda una función. Igual este mismo video, bueno, pues es siempre hay que dejar las heridas quirúrgicas como si fuera, digo, más bien la de desbridamiento como si fuera una herida quirúrgica sangrante con un tejido que se vea de buena calidad. Igual esa es una imagen nada más en la que se observa, bueno, diferente, sin tejido de fibrina, sin tejido de granulación, etc. Este es igual un caso de un paciente, un ejemplo, con un desguantamiento muy severo, la extremidad tenía una contaminación también incluso por aceite, etc. Después del desbridamiento, se deja, bueno, pues como una herida quirúrgica. ¿Por qué? Porque después de eso nosotros podemos estar listos para hacer una reconstrucción. Igual este es otro paciente, la herida, bueno, el músculo se ve con buena vitalidad, la vascularidad, y por esto sabemos, estamos seguros que después de eso se puede hacer cualquier tipo de reconstrucción. Si se fijan en este otro paciente es lo mismo, es un desbridamiento amplio con muchísimo tejido muscular que está pues desvitalizado y que no tiene caso dejarlo ahí porque lo único que nos va a generar es un proceso infeccioso, una fibrosis, etcétera, y que después nos va a complicar para muchas de las cosas que se vienen a continuación, ¿no? Este es otro paciente, mismo caso, igual, hay que dejarlo en condiciones en que, como se observa en la imagen, ¿no? Hay también los tendones, están, bueno, se cortan, etcétera, no tiene nervio mediano, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque todo está contaminado, lastimado, etcétera. Entonces es mejor eso, volverlo a reconstruir, aunque nos cueste o nos lleve más trabajo, a después tener más complicaciones. Ahora, en cuanto a la fijación interna o externa, siempre en la fase aguda, a menos de que uno elija, como mencionaba el doctor Palomino, es preferible hacer una reconstrucción primaria incluyendo la osteosíntesis. Hay como que, y luego a veces un poco de controversia en cuanto a decir que si, ¿por qué vas a poner una osteosíntesis en una primera instancia si está contaminado? Bueno, si tú estás seguro que tú hiciste un desbridamiento y un aseo quirúrgico bien, no tendría por qué tener ningún tipo de complicación. A menos de que uno decida o por cualquier causa se puede poner una fijación externa y después cambiarla cuando ya haya una adecuada cobertura, también se puede realizar. Ya por último, bueno, pues ahora sí voy a ejemplificar mis casos. Este es el paciente que presenté inicialmente del desguantamiento. En este caso, bueno, pues el paciente llegó con 2 horas de evolución. Se le hizo el desbridamiento amplio, se le hizo la reconstrucción ósea en el primer tiempo, se hizo la revascularización y se le hizo un colgajo libre de dorsal ancho vascularizado. Lo que se ve en la parte derecha es la isla de piel para poderlo monitorizar. Injertos igual de piel, pues en una zona muy amplia. Este es el paciente 4 semanas después. Obviamente, bueno, tiene secuelas en cuanto a la función del pulgar por la contractura, por la secuela de la contractura, dificultad a lo mejor para la flexión de las articulaciones, que requirió procedimientos quirúrgicos secundarios para corregir la función de la mano, pero no terminó en una amputación.
Caso número dos, bueno, este es un paciente del doctor Navarro, en el que, bueno, vemos que el paciente igual tenía un BAC desde varios meses, una herida por arma de fuego, con una exposición tendinosa, más aparte con una ausencia de ósea, o bueno, un defecto óseo grande. A él lo habían manejado inicialmente, por eso trae el fijador externo, con un fijador externo en otro hospital. El paciente se le colocó igual un colgajo anterolateral del muslo, en la imagen derecha. Bueno, se observa cómo está el colgajo posterior a la reconstrucción, y en un segundo tiempo se hizo una reconstrucción del déficit óseo con un injerto tricortical de cresta ilíaca. Se colocó una placa también puenteada para poder iniciar la movilidad temprana del paciente. En la imagen igual de la izquierda se observa, bueno, ya el injerto después de un mes ya con una adecuada vascularidad y con una integración, y eso que nos va a ayudar a que este hueso que acabamos de colocar tenga una mejor vascularidad y que tenga mucho más posibilidades de tener una consolidación. Este es otro caso, es una lesión severa de codo, es una lesión por una escopeta, con pérdida también ósea, nerviosa, lesión de nervio cubital, aparte de muscular. Lo que se hizo, bueno, el paciente igual fue hacer desbridamiento, se hizo un colgajo radial, reverso, se hizo una reconstrucción de nervio cubital con injertos de nervio sural, se hizo una reconstrucción del cúbito proximal con injerto de cresta ilíaca y una placa, y en un tiempo segundo también se hizo una transferencia nerviosa distal para la rama motora del cubital. ¿Esto por qué? Por tratarse de una lesión alta de nervio cubital. Este es el paciente un mes después de la cirugía. La zona que se ve cercana a la muñeca, pues es la zona donde se tomó el injerto. La zona del codo es donde está el colgajo radial. Apenas iniciando el movimiento, digo, no es el resultado final. Sin embargo, bueno, tratamos de iniciar esta... la finalidad de hacer una reconstrucción es iniciar una rehabilitación temprana para que el paciente logre recuperar el mayor movimiento y función posible. Este es el otro caso, caso 4, igual un paciente con un desguantamiento y una lesión muy severa por machacamiento, un accidente automovilístico que llega incluso a urgencias con también mucha contaminación. Se hizo un desbridamiento, una revascularización. Posterior a esto, bueno, se deja el tejido en esas condiciones. Hay zonas en las que podría haberse injertado solamente piel, sin embargo, bueno, había parte de tendinosas expuestas, óseas, entonces decidimos hacer un colgajo dorsal ancho libre. Este es el paciente en los 3 meses posoperados, en el que todavía, bueno, se ve el aumento del volumen, sin embargo, ya estaba completamente integrado. Mismo paciente con el video, preservando la función, tenía un poquito de contractura, sobre todo para los músculos flexores del pulgar, más bien extensores, perdón. Y este es el paciente ya un año después de la cirugía. Obviamente estos a veces requieren procedimientos estéticos en los cuales hay que hacer resecar el colgajo, hacerlo un poco más pequeño, incluso cuando se trata de otros, pues hasta procedimientos como liposucción, resecciones, etcétera, ¿no? Mismo paciente igual, ya 2 años después de la cirugía, con una función normal. ¿Esto por qué? Porque es muy importante el tiempo en el que el paciente llega y la decisión de hacer las reconstrucciones para lograr el mejor resultado posible. Este es otro paciente igual con una lesión muy severa por una troqueladora, con lesión nerviosa, tendinosa, más aparte fractura. A nosotros nos llegó ya con mucho tejido desvitalizado, se hizo en el primer momento el desbridamiento, después se hizo la reconstrucción. No sé por qué no puse la foto, una disculpa, pero bueno, el paciente logró un cierre primario, pero ya se había hecho previamente esa reconstrucción. Este es el paciente cuando inició su protocolo de terapia a los 2 meses, y este es el paciente ya 3 meses posteriores al procedimiento quirúrgico. Aún, pues, tiene algunos déficits, sin embargo, aún estaba en ese proceso. Este es otro caso, no es antebrazo, pero lo quise mostrar porque, bueno, también como mencionaban, hay casos en los que, pues, es una tras otra, ¿no? O sea, un número que feo, una fractura fea, la tratamos con un fijador, después ahí a ver si le ponemos una placa, quién sabe cómo, y después, no, pues ya otra vez, mejor hay que quitarle la placa, así déjenlo, y bueno, es algo que termina en una reconstrucción que se vuelve un poco más compleja. En este caso es una paciente que hicimos una transferencia de un peroné vascularizado,
utilizamos una placa anatómica muy larga, se conectó, estas las imágenes posoperatorias, las de hecho son del 10 de marzo, estas últimas radiografías, y esta es la paciente, bueno, pues aunque tenga un poco de limitación en la movilidad del hombro, pues esto se cuela al haber estado inmovilizada tanto tiempo, preserva su longitud y su movilidad e inicio de su recuperación igual de forma temprana. Como conclusión, pues bueno, siempre hay que evaluar al paciente adecuadamente, este es trabajo multidisciplinario. Si hay algo que en lo que nosotros estemos cortos de hacer, siempre pues llamarle a uno, dos, tres, quien sea que se necesite. Hacerle saber al paciente que siempre va a necesitar probablemente cirugías secundarias, que la primera, bueno, va a ser siempre pues con la finalidad de hacer un salvamento de extremidad. Sin embargo, después, bueno, puede requerir ajustes. Y sobre todo, pues sí, concientizar al paciente sobre las secuelas. Y bueno, pues ya por último les dejo estas fotos con estos muchachitos que yo quiero con todo mi corazón y les agradezco la invitación. Muchísimas gracias, Fer. Igualmente creo que el cariño es mutuo y grandes casos que nos has mostrado. Y así es, el trabajo en equipo creo que en la reconstrucción es básico. Tener un equipo humano y también, pues, también el instrumental y todo lo demás. Bueno, para continuar, voy a presentarles desde Monterrey. No, no es cierto, se formó en Monterrey, pero está aquí en Mexicali. Y vamos a hablar, ya hablamos del antebrazo, de la pierna, ahora de las partes más distales, las extremidades más distales, de la mano. Y para eso quiero presentarles al doctor Diego Arturo Hernández Kaufman. Muchas gracias, Diego. Adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Muy agradecido de estar aquí con ustedes y poder compartir con grandes maestros, con grandes de la medicina reconstructiva. Yo creo que para no caer en lo mismo, pues ahora sí que la mano es de quien la trabaja, ¿no? Entonces puede ser tanto el ortopedista como el cirujano plástico. Simplemente es importante tener los conceptos bien adaptados, bien estructurados. Y bueno, yo quiero iniciar sin caer en lo mismo que hemos estado platicando, porque creo que se ha hablado mucho de generalidades, se ha hablado mucho de las opciones reconstructivas que podemos llegar a tener. Pero a mí me gusta mucho iniciar, sí, con algo de anatomía, que creo que es lo básico, que es lo que tenemos que tener en mente, ya que pues hay que saber qué reconstruir. Si no sabemos qué vamos a reconstruir, pues entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Aparte de saber qué vamos a reconstruir, vamos a saber qué herramientas podemos utilizar o qué otras cosas podemos utilizar, qué otros, refacciones podemos utilizar para esta reconstrucción. Y por eso inicio con la mano, completamente los ligamentos, los tendones, la placa volar, los ligamentos colaterales, cápsula, lo complejo que es esto, que es justamente lo que es el mecanismo extensor, el mecanismo flexor, y que muchas veces lo llegamos a subestimar por decir, es un dedo, o es una manita, o inclusive de residentes de que, ay, hay una mano en esa sala, no, me voy a las prótesis de rodilla mejor. Entonces, a mí me gusta mucho comentarles y decirles que la importancia que es la anatomía para poder llegar a reconstruirla y pues para saber qué vamos a hacer, ¿no? Todo lo que son los complejos vasculares, todos los complejos nerviosos. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver qué mangueras nos van a dar, qué parte podemos cubrir, los injertos, toda la vascularidad que tenemos que tener en cuenta para poder llegar a una reconstrucción. Y vamos a iniciar nada más con esto. Defectos en la mano. ¿Qué tenemos de defectos en la mano? Tenemos los cortes, lesiones por aplastamiento, lesiones térmicas, eléctricas, daños por estallamiento, infecciones e inclusive neoplasias. Ya hemos visto casos en todos los que han presentado aquí nuestros compañeros,
en los que tenemos que llegar a hacer una reconstrucción. Las lesiones en mano hay que saber que son frecuentes, hay que escoger la cobertura adecuada en cuanto a la función. Creo que esto es muy importante y lo han visto. La cirugía reconstructiva no es una cirugía bonita en cuanto a estética, no es una cirugía en que le vamos a decir, ah, va a quedar muy bonita su mano, la va a presumir o va a ser modelo de mano, pero sí es algo en la que vamos a recuperar su función, vamos a recuperar la confianza del paciente. Entonces, es bien importante saber la topografía, qué dedos están comprometidos, como decíamos también, en cuanto si se trata de un pulgar, si se trata de un índice, de un quinto dedo, si se trata de toda una mano, si se trata de la muñeca, nada más. Todo eso. Aparte, la necesidad de una reeducación posquirúrgica. ¿A qué nos referimos con eso también? Ya hablamos un poco de transferencias tendinosas, como lo decían. ¿Cómo vamos a cambiar funciones de ciertos músculos para que realicen otra? Y pues claro, también quiero que tengan muy en cuenta la edad del paciente, porque ahorita van a ver un caso que es muy, muy característico, por lo que tienen que saber la edad. Las indicaciones vamos a ver que son cierres de heridas, reconstrucción, los almohadillados o las coberturas de las prominencias óseas, como lo hablamos, un hueso que esté expuesto es un hueso desvascularizado, un hueso que no nos va a servir, que no va a consolidar, y pues bueno, tenemos que llegar a hacer la cobertura de los defectos. Estos tratamientos ya los dijo un poco la doctora Fernanda, a mí me gusta decirlo, sí, nada más podemos tener tratamientos como cicatrización espontánea, injertos, tanto cutáneos, ya sea nerviosos, musculares, todo, acortamientos, suturas, colgajos, neurorrafia, estenorrafia, todo eso está involucrado en lo que es el tratamiento reconstructivo y que tenemos que tener en cuenta. Vamos a iniciar con los pequeños casos, que yo creo que es lo más importante y lo más didáctico. En este caso es una paciente femenina, 64 años de edad, con una neoplasia en su quinto dedo, completamente benigna, multitratada, por eso la coloración, por eso la enduración. ¿Qué se decide hacer? Iniciamos por lo más sencillo y lo más básico. Vamos a hacer una resección. Tenemos un buen paratendón abajo, tenemos parte de grasa, podemos usar un injerto. Tomamos el injerto de la cara lateral utilizando la misma mano, sin tener que llegar a hacer otra herida en otro lado. Colocamos el injerto y aquí tenemos el injerto evolucionando al mes. Adecuada evolución, buena función, buena estética hasta cierto punto y resolvemos el problema de manera sencilla. A ella nada más lo cortaban, lo dejaban abierto. ¿Por qué no hacemos una resección completa? Y lo injertamos. Tenemos dónde injertar, tenemos un buen lecho, hay que usarlo. Pasamos a algo como son los colgajos. Los colgajos, tenemos los colgajos locales. ¿Cuántos dedos no nos han llegado así en urgencias que tenemos que tratar? ¿Y cuál es la manera de, la mejor manera o qué podemos hacer? Pues nuestra misma mano, podemos hacer colgajos locales. Ahí tenemos colgajos de avance, el más sencillo, o que creo que todo mundo en ortopedia es importantísimo que lo hagamos, es el colgajo de Belle, un colgajo de avance que tiene excelentes resultados y que nos da un muy buen, muy buen resultado sin llegar a, como decía el doctor Palomino, sin ser un experto en microcirugía, sin ser un experto en la materia, y resolvemos el problema. Y en un problema que podemos durar meses, lo resolvemos en unas cuantas horas y en dos semanas está completamente cicatrizado. Vamos avanzando conforme a la complejidad y aquí tenemos que ver todo. ¿Qué hay que reconstruir? Les decía yo. Aquí se involucra el lecho unguial. Muchas veces el lecho unguial se le deja a un lado o no se le da la importancia. ¿Y qué pasa? No sale la uña mal, no crece e inclusive queda un dedo doloroso por no ser una adecuada reconstrucción de este lecho unguial. En este caso, un paciente que mete la mano a un motor al estarlo arreglando, sufre el corte de dedo anular y medio. Podemos ver claramente que están partidas las uñas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una resección de la uña, hacemos una reconstrucción de lo que es el dedo. Tenemos buena vascularidad, hay buena coloración del pulpejo. Entonces, sutura, cierre, pero hay que hacer una reconstrucción del lecho unguial. Esto nos ayuda a que su uña crezca de manera adecuada y que no tenga
inclusive ningún tipo de cicatriz en un futuro. Algo más complejo, que ya también lo hablaba el doctor Marcial y la doctora Fernanda, las amputaciones. Un pequeñín de 2 años de edad mete la mano a la bicicleta estática de su mamá, sufre amputación del pulpejo del quinto y también tiene lesión o amputación parcial de lo que es el cuarto. ¿Por qué parcial? Lo podemos decir de vascularización del dedo. Prácticamente no tenía llenado capilar, tenía flexores, no tenía extensores, traía una fractura. Aquí es como les digo, también es lo complejo, no nada más tratar el hueso, nos ponemos el huesito y pues a ver cómo nos va. No, tuvimos que revascularizar ese dedito. Fue un reto, les soy honesto, mi socio y yo, el doctor Pérez Lima, pues lo hicimos en un hospital donde no teníamos un microscopio y tuvimos que utilizar las lupas. Entonces, con algo de fe, pudimos revascularizar ese dedo. Y esta es la imagen que les quería mostrar. El pulpejo realmente no teníamos con qué, no había un microscopio para poderlo hacer. Decidimos hacer algo que se llama injerto compuesto. Colocamos el dedo con un clavillo, tenía grasita, tenía uña, tenía huesito y fue magnífico. Un niño de 2 años en el que milagrosamente logró, vean cómo está. Bueno, aquí no se ve completa la uña, pero su quinto dedo está por completo. Tiene su uña completa, tiene su movimiento completo. Con solo no decidir tirar esa punta digital, es decir, 2 años, tiene capacidad de reintegrarse y logramos hacer que ese dedito se revascularizara. Tenemos otras opciones aquí, por ejemplo, infección. Esa mano ya fue multitratada, se había tratado anteriormente, ya había tenido una amputación. Paciente que sufre mordedura, yo creo que del animal más venenoso en casa, que es el esposo, muerde dedo índice, provoca infección. Esa infección se extiende hacia todos los tendones extensores. ¿Qué se necesita hacer? Pues necesitamos hacer una reconstrucción tanto de extensores. También tenemos que buscar una cobertura. Y aquí es también lo importante, saber cuándo utilizar un colgajo, cuándo utilizar un injerto. Ya lo dijo la doctora Fernanda, también lo dijo el doctor Palomino. Cuando tenemos un lecho rico donde podamos injertar o donde haya vascularidad, lo vamos a poder hacer. Entonces no hay que tener miedo. Pero si no tenemos dónde, pues ahí sí tenemos que darle una cobertura adecuada con un colgajo. Y aquí vienen los colgajos donde pueden ser tanto locales como pueden ser colgajos libres. En este caso se decidió por un colgajo local, radial, donde tomamos este colgajo y lo llevamos al dorso de la mano. El resultado es muy bueno, realmente nos dio un cierre directo y aparte solamente tuvimos que injertar esta esquina, fue la única que se tuvo que injertar, pero fue una decisión acertada. La paciente a las 2 semanas recupera su movimiento. Aparte quiero agregar algo, la importancia de la rehabilitación en lo que es la cirugía reconstructiva. Creo que el rehabilitador tiene que ser el mayor aliado junto con el paciente, del médico, para poder llevar una rehabilitación adecuada y un tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos durar horas reconstruyendo manos, podemos durar horas reconstruyendo brazos, pero si este paciente no acude a una rehabilitación, no realiza los ejercicios adecuados o no tiene alguien que lo asesore realmente de cómo hacer esta actividad, pues realmente no va a servir de nada esa función. Y más después de realizar reconstrucciones nerviosas, reconstrucciones óseas, tenemos que moverlos o activarlos lo más rápido posible para que estas manos no se peguen o no se queden congeladas. Este es otro caso, un caso por Razer, donde ya el arco palmar se nota que está destrozado. Entonces aquí tenemos que entrar con opción reconstructiva a revascularizar ese arco palmar, porque el arco palmar tenemos que saber que nos va a dar la vascularidad de los otros dedos. Entonces si no llegamos a hacer esa revascularización, prácticamente perdemos la mano. Por más que pongamos un colgajo encima o que hagamos otra cosa, si no revascularizamos nuestro arco palmar, prácticamente vamos a perder nuestros dedos. Claro, sin perder lo que somos ortopedistas, trabajar el hueso y la importancia también la estructura del carpo.
regresar todo a su lugar, la anatomía a su lugar o como es. Por eso la importancia, les decía, de saber dónde va cada cosa, y eso también va en los huesos del carpo, que a veces se nos olvidan que existen. En un primer tiempo, también como lo decían, en un primer tiempo hicimos una reconstrucción básica o la revascularización, y ya en un segundo tiempo decidimos realizar la colocación de placas e injertar. Aquí decidimos injertar con piel de espesor total. El resultado es muy bueno. Es un paciente, ya colocamos las placas, es un paciente que tenemos aproximadamente un mes de cirugía. Todavía falta aquí, vamos a tener que quitar estas escaras y probablemente reinjertar o pensar a lo mejor en otro tipo de cobertura. El movimiento es relativamente bueno, falta, como lo ven, también un poco en el pulgar, y lo más importante también, la apertura del primer espacio. Entonces también hay que pensar en esas estructuras, cómo vamos a reconstruirlas. Aquí mi socio y yo estamos pensando tal vez en un colgajo radial para poder abrir esta estructura. Pero estas son unas de las muchas opciones. Este caso también, un caso en el que llega a hospital privado un paciente odontólogo de sexto semestre, con toda la vida por delante, un accidente en motocicleta, pierde dos dedos, nos traen los dos dedos, los cuales ya no tenían la capacidad de revascularizarse o como dice la doctora Fernanda, hay que tomar la decisión de o pelear, saber pelear las batallas. Esos dos dedos ya no estaban, pero índice y quinto dedo había que revascularizarlos. Se decidió hacer una revascularización en una primera instancia. Se entran con otros colegas ortopedistas también que realizan la fijación de antebrazo antes de que llegáramos nosotros. Y tenemos un muy buen resultado. Colocamos placas por todos lados. La ventaja ahorita, que les pudiera decir, tal vez muchos prefieren los clavillos, pero yo le veo las placas, la movilización temprana, que como les decía, algo importantísimo en la reconstrucción, es la movilización temprana. Y aquí tenemos nuestro paciente. Es nuestro paciente que prácticamente está realizando su actividad de gimnasio, ya regresa a la escuela, está trabajando como odontólogo, y después buscaremos qué ofrecer en el centro de su mano, ya que como todo paciente reconstructivo, al principio es sálvemela y ya después viene a ver qué se puede hacer. Quieren hacer algo extra, siempre van a pedir algo extra a estos pacientes. Por último, me gustaría presentarles este caso también. Es un caso en el que también involucra una reconstrucción de todo, utilización de injerto, utilización de colgajo, utilización de hueso, un molino de tortillas, una paciente joven, 32 años de edad, dueña de la tortillería, falta a su trabajo una de sus empleadas, se decide ella hacer el trabajo y pues cae en este accidente. En un inicio, aquí me da mucho gusto porque hay doctores que están muy interesados en aprender y en saber qué hacer en una situación así, ya que esta mano llegó a una institución y prácticamente la habían programado para amputarla. Nada más tomaron la decisión. A lo que la doctora decidió y dijo, no, hay que esperar a que el reconstructivo venga, que nos asesore, que nos diga para ver qué podemos hacer. Efectivamente, hacemos, como lo dijeron ustedes, el mejor antibiótico, vamos a quitar todo, no importa, nos quedó la mano pelona, pero afortunadamente sabemos cubrir eso, sabemos cómo vamos a rellenar esos huecos, qué vamos a hacer. Entonces decidimos hacer una reconstrucción con colgajo, con injerto, con hueso, con nervio sural. Se reconstruye el nervio mediano, nervio cubital, todo. Y utilizamos un colgajo libre. ¿Por qué utilizar un colgajo libre o no un chino reverso en esta ocasión? Tal vez por el miedo a la vascularidad que teníamos en ese momento en la mano. Entonces decidimos tomar prestado un accesorio de la otra mano para realizar esa reconstrucción. Entonces aquí tenemos el final del caso, donde tenemos a escasos también, tenemos 2 meses de la reconstrucción. Ella se encuentra en terapia y va muy, muy, muy bien, lo que nos tiene muy contentos. Y pues bueno, como conclusiones también decirles que
la importancia de saber los scores que nos dio la doctora Fernanda, de saber cuándo amputar, cuándo no, de saber cuándo hablarle a alguien más, como nos lo dijo el doctor Palomino, de pedir ayuda también, o sea, olvidarnos de esa soberbia del yo querer hacer todo. Y si algo les puedo decir también es que la microcirugía no se puede hacer solo. O sea, siempre se tiene que hacer en equipo. Y qué mejor que hacerlo con unos excelentes cirujanos como los que tenemos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy buena presentación sobre la reconstrucción de la mano. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Y bueno, ya pasamos, ya vimos la mano, ahora vamos hacia el pie. Y para la reconstrucción en el pie, doy la bienvenida al doctor José Aguilar Romero, que igual nos acompaña desde Tabasco. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que estabas trabajando, pero bienvenido. Muchas gracias. Nada más si puedes activar tu micrófono. ¿Ahora sí? Sí, perfecto, ahora sí. Te escuchamos. No, Paco, muchas gracias a ti y muchas gracias al Colegio de Mexicali de Ortopedia. Un gustazo estar con pro maestro de la microcirugía. Es un gusto aportar un poquito de lo que hacemos. Muchas gracias. Bueno, hablaremos un poquito de la reconstrucción de pie y tobillo. En esta ocasión, pues es hacerlo siempre la pregunta: ¿qué es lo que buscamos en una lesión traumática que involucra pie, tobillo, dedos del pie y de las extremidades inferiores? Siempre buscar integridad, función y discapacidad mínima, reducir frecuencia de amputaciones. Obviamente no siempre es lo que se logra, pero son eventos en los que prácticamente se tiene todo perdido y lo que podamos aportar o podamos hacer va a ser importante para el paciente. Muchísimas causas, entre las más importantes en las que vemos en donde trabajamos aquí en Villahermosa, Tabasco, son quemaduras eléctricas, fracturas expuestas, heridas contaminadas, proyectil de arma de fuego, mordedura de insectos, inestabilidades articulares en heridas cruentas. Siempre hay que tomar en cuenta, ver qué es la lesión que tenemos y las dimensiones de la misma, si involucran tejidos tendinosos, tejido óseo o únicamente es una exposición muscular que pudiera a lo mejor con un injerto de espesor parcial o total poder cubrirse. Hay defectos que van desde 2, 3 centímetros, defectos que van de 4, 5 por 10 centímetros y obviamente es ver la diferencia y valorar el caso y ver qué herramientas tenemos para la reconstrucción. Como ortopedista siempre estamos planeando la estabilidad del implante que a colocar, si es una fractura expuesta, hacer el lavado quirúrgico bajo los criterios de Stroeter y Scully, y al final siempre nos genera un poco de inquietud el pensar si la placa se va a exponer o si la herida tiene una cobertura cruenta y cómo poder cubrirla. Entonces siempre hay que tener como objetivo mantener la circulación de la lesión, prevenir las infecciones, procurar cierre de heridas primarias, no atención, no enfrascarnos quizás siempre en darle al nylon lo más que podamos para poder cerrar la herida, minimizar las secuelas. Y en este caso, quiero hablar del colgajo anterolateral, es un colgajo libre. Hay colgajos libres y colgajos pediculados. La diferencia pues es, llevar un colgajo fasciocutáneo de una extremidad para cubrir un defecto a distancia, puede ser de la mano, del antebrazo, del muslo, de la pierna, cualquier sitio, hacia la zona donde está el defecto. Este es un colgajo que poco a poco, si se empieza a hacer, se lleva una curva como todo y se puede ser una herramienta muy útil para poder cubrir defectos grandes de más de 10 o 12 centímetros. Es un colgajo a expensas de la arteria descendente circunfleja lateral femoral. Y los puntos a tomar en consideración: la cresta ilíaca y el polo superior lateral de la patela, y el punto medio, digamos que es la parte donde se encuentran esas perforantes de la arteria descendente circunfleja femoral. Y para esto se puede hacer un mapeo previo a la, a,
al levantamiento del colgajo, y esos circulitos son que se ve con un poquito de sangre, es donde se encuentran las perforantes. Y bueno, ese es un defecto grande que tiene una zona de granulación que bien pudiera haber sido quizá injertada, pero en la parte más inferior tenía exposición del calcáneo, tendón de Aquiles, y decidimos hacer este colgajo para dar la cobertura a esta lesión. El Doppler es importante en los puntos de medición que platicábamos para poder ubicar esas perforantes y poder guiarnos en dónde ir respetando esa zona de abordaje para encontrar estas perforantes precisamente. Siempre van a entrar así a nivel de la fascia, y ese es el punto clave, ¿no? Después de levantar la piel, el tejido celular subcutáneo, pueden ser suprafaciales o infrafaciales, pero honestamente yo los hago, levanto la fascia, no los hago suprafaciales, porque como les platicaba, hacer la curva es un poco larga, pero después que ustedes lo dominen, lo puedan hacer como más les acomode, ¿no? Pero esa es la imagen clave, o la que tenemos que ir a buscar con cuidado de no transgredir esas perforantes para poder seguirlas y llegar a la arteria descendente de la rama circunfleja descendente del femoral. Este es el pedículo un poquito más disecado, y ya tenemos ahí, en este caso se ve como una Y, el colgajo tenía un doble aporte hacia la fascia, y pues bueno, si podemos, tenemos dos perforantes y son buenas y confluyen al mismo pedículo de la descendente, entonces se pueden llevar, ¿no? Es un colgajo bastante útil, pues fasciocutáneo, para amplias coberturas. Es importante tener en ocasiones, dependiendo de dónde estemos, si tenemos a la mano un estudio de anatomía vascular, es importante hacerlo previamente para ver si tenemos tibial anterior, tibial posterior, tenemos la arteria pedia también funcional, y poder tener uno de estos vasos para podernos conectar tanto en drenaje, el flujo arterial y el drenaje venoso. En este caso fue una anastomosis terminolateral para minimizar un poco el temor de la trombosis y de que se nos tape la arteria. Pues en una anastomosis terminolateral, pues el riesgo es todavía un poco menos, ¿no? Y la verdad que el resultado es bastante satisfactorio cuando se logra. Después, obviamente, los cuidados y las vigilancias, los PEN-ROS para tratar de evitar un poco los hematomas que siempre se forman y poder tener ese resultado. El cierre primario en ocasiones se logra, en ocasiones no. Realmente no hay que pelearse con eso, se puede injertar también, pero si se logra preservar algo de fascia, el cierre primario se va a poder lograr. La importancia de cubrir estas lesiones en tiempo y forma es porque cubrir un defecto o reconstruir una parte de la extremidad a nivel tobillo, pie, es preservar lo más que se pueda en cuanto a funcionalidad. Una cosa es cubrir el defecto, y otra cosa es poder mantener la flexoextensión de la articulación y poder a futuro tener un resultado adecuado. En este caso, las niñas, estamos más o menos a 2 meses y medio de la cirugía y empezaba su rehabilitación. Los dedos se flexionaron un poco, pero posteriormente con rehabilitación mejoró considerablemente. En este caso, lo que hicimos para dar cobertura y no amputar el primer ortejo del pie, que prácticamente era una cuestión de preservarlo o amputarlo, usamos el colgajo chino que ya han platicado. Es un colgajo que puede ser de flujo reverso, puede hacerse libre también tomando la arteria radial, o bien las comitantes del paquete vascular de la arteria radial, o bien puede también tomarse con la vena cefálica, y es bastante útil. La zona donante se puede cubrir con injerto de espesor parcial, y en este caso teníamos la arteria pedia y la safena interna íntegras, son los sitios donde se conectamos las anastomosis. Es la zona donante, que es bastante noble en cuanto a cobertura. Estos son los resultados inmediatos, y esto es 3 meses después de la cirugía. El niño empezaba ya con la rehabilitación y adaptándose a la nueva forma del pie. Si bien es cierto, yo trabajo en un hospital del niño donde estoy en contacto con ortopedistas pediatras, y este caso en especial me decían, bueno, el primer ortejo del pie, si prescindimos de él no va a afectar la marcha, pues realmente sabemos que puede caminar sin ese dedo, pero siempre que tengamos la oportunidad de reconstruir, pues
mejor reconstruir y no amputar. Este es un caso de un masculino de 7 años de edad que le pasó la llanta de un autobús encima y llegó con nosotros al hospital para, obviamente, con criterios de amputación, usando los criterios de MES, pues tenía todo para amputarse. Sin embargo, pues 7 años, niño, pues dijimos, vamos a ver de qué manera se pudiera preservar lo más que se pueda, ¿no? Igual, en comunicación con los ortopedistas pediatras, decían pues, que no era viable hacer preservar un medio pie porque para la marcha va a ser complicado, y entramos un poco en controversia, y al final el resultado fue, la decisión fue que si se lograba preservar parte de los metatarsianos, pues era viable. Hicimos un aseo quirúrgico, esa es la forma en la que llega. Como consejo, en algunos casos nos ha funcionado que de primera instancia desgrasar esa parte de piel en primera instancia y usarlo como injerto espesor parcial es dar resultados. Realmente en ocasiones a veces hacemos el aseo quirúrgico y esa grasita, ese tejido celular subcutáneo lo conservamos y es lo que produce una licuefacción a futuro y puede terminar en esto, ¿no? En la primera imagen no teníamos clavillos Kirchner. En esta segunda imagen lo apreciamos porque no fijamos la articulación del isfrag ni las luxaciones metatarsales, y esa inestabilidad articular siempre nos va a estar formando líquido inflamatorio por inestabilidad. Y si no contamos con un sistema VAC o no contamos con presiones negativas o el personal para estarlo pasando seguido a aseo quirúrgico o una vigilancia constante, pues obviamente es un factor en contra, ¿no? Como consejo, siempre que haya una articulación comprometida, sea metatarsofalángica o metacarpofalángica en la mano, por un machacamiento, abulsión, un deglobing o una herida por cizallamiento cruento, por en este caso una llanta de un autobús, las articulaciones hay que fijarlas para evitar esa inestabilidad, ese líquido inflamatorio que realmente da mucha lata. Posterior a 3-4 aseos quirúrgicos, el tejido de granulación se veía un poco mejor, sin embargo teníamos huesos expuestos y ya estaba un poquito más estable la articulación del isfrag y esa articulación del primer ortejo. Y en este caso decidimos hacer un colgajo del dorsal ancho, es un colgajo libre también, que es un colgajo bastante bueno para coberturas de tejido óseo de una longitud de más de 13, 15 centímetros, incluso 20 centímetros, porque es un músculo bastante grande y que tiene la posibilidad también de dar una isla de piel para tapar defectos cutáneos. Y en este caso la arteria toracodorsal es una arteria bastante... digamos que constante en cuanto a la anatomía, rama de la arteria subescapular, y que en este caso, ubicando esa rama descendente, podemos tener el levantamiento bastante accesible en cuanto al músculo y tener un colgajo muy, muy bueno y apropiado para este tipo de lesiones, que fue lo que hicimos en este caso. Contamos con estudios de anatomía vascular y vimos que teníamos ciertas arterias para poder hacer la conexión. Se rotó con isla de piel, que es lo que se ve en la punta del pie, y lo demás fue injerto de espesor parcial tomado con un dermatomo, y se logró ese resultado preservando esa extremidad. También no únicamente son colgajos libres, también existen, pues tenemos otra herramienta que son los colgajos pediculados para reconstrucción de pie y tobillo, y en estos casos cuando son lesiones de menos de 2-3 centímetros y sobre todo que están cerca de las áreas de la arteria peronea, la tibial anterior y tibial posterior, podemos usarlas. Es un banco que tenemos para poder buscar perforantes de esas arterias sin comprometer la circulación de la extremidad y poder cubrir defectos a distancia a nivel del talón, del dorso del pie, del maleolo medial, del maleolo lateral. La imagen abajo a la derecha es algo que no pudiéramos cubrir con un colgajo pediculado por las dimensiones. Entonces, en esos casos, poco a poco uno va entendiendo las herramientas que tenemos y las posibilidades de tapar esos defectos. Este estudio es bastante interesante porque es digamos que toda la parte fasciocutánea posterior a nivel del maleolo lateral y medial hacia proximal, si descubriéramos esa parte de tejido con tejido celular subcutáneo y grasa,
veríamos, como se ve aquí en la imagen, los colores rojo, la arteria peronea de la cara lateral, en amarillo del lado contralateral la arteria tibial posterior, el color verde la tibia anterior y la arteria sural. Son cuatro balas importantes o cuatro herramientas o cuatro armas que realmente somos, a veces no sabemos, pero estamos muy acostumbrados a verlas sin irlas a buscar intencionadamente, porque todos hemos operado fracturas de pilón tibial, fracturas de peroné, tobillos. Y realmente, si ubicamos siempre en las fracturas de tobillo el septum intermuscular de los músculos peroneos con el sóleo, a ese nivel se encuentra la arteria, si encontramos las perforantes de esa arteria peronea, que si las seguimos un poco, verán que esas perforantes se presentan de forma constante, y es una herramienta muy, muy buena, sobre todo para cubrir defectos a nivel del talón, malleolo lateral y dorso del pie. Más o menos a 2.5 centímetros o de 5 o 7 centímetros del malleolo lateral tenemos comunicantes de la arteria peronea, y esa parte es el punto pivote para poder cubrir defectos a distancias, como es el caso que aquí tenemos. Tener en cuenta el dibujo que está en la parte superior, que se ve una hélice, digamos que son colgajos en propelas o perforantes de esta arteria tibial posterior. Tomar en cuenta que si el defecto lo ubicamos como la letra C, hay que mantener una relación 3-1 en cuestión al tamaño del defecto para poder tener un punto pivote, dar cierre primario a la zona donante y poder rotar el colgajo y cubrir un defecto a distancia. Siempre vamos a tener lesiones con fijadores externos, que son zonas bastante difíciles de abordar, pero tomando este punto de inflexión de la perforante, podemos rotarlo sin tanta complejidad y poder cubrir un defecto. Muchas veces son defectos de 3 centímetros, 4 centímetros, y siempre tratamos con la sutura, tratar de cerrarlo un poco a tensión. Realmente, toda herida que no cierre con el simple afrontamiento de la pinza de disección o la Adson que tengamos, siempre va a quedar tensión y va a sufrir, y ese tejido se va a perder. Esta es la arteria peronea, es la otra de las herramientas, como les decía, más o menos entre 2.5 centímetros, están unas perforantes del malleolo lateral, y como a 5 o 7 centímetros es aproximado, va a haber otra constante, perforante constante de la anatomía vascular. Al ubicar esas perforantes tenemos prácticamente marcando la relación 3-1 del defecto que tengamos, y poder rotar es todo ese colgajo fasciocutáneo, tomando como pivote cualquiera de estas dos. Y podemos cubrir defectos a nivel del malleolo lateral, talón e incluso el dorso del pie también. El sistema VAC, pues, es una herramienta que todos, yo creo que en algún momento contamos, y si no, hacemos estos hechizos con Proflex o el material de los mini split esterilizados, y un poco de tegadermo, steridrape, lo que tengamos, y los tubos de los Drenovax conectados a la aspiración en hospitales públicos o incluso privados. Es una ventaja, obviamente no hay que hacer uso excesivo del Drenovax, o simplemente dejar el Drenovax de por vida ahí hasta que el tejido granule, porque a este nivel del tobillo la articulación no perdona. Como cualquier otra, hay rigidez y posteriormente la función se pierde. Es el colgajo de flujo reverso, es un colgajo pediculado, no es un colgajo libre, expensas de la arteria sural, nuestra otra herramienta que platicábamos, y es prácticamente los mismos puntos a tomar en consideración. Del malleolo lateral o medial a 5 centímetros aproximal están las perforantes de esa arteria sural, y ese debe ser el punto pivote, el punto de inflexión para no transgredir en nuestra disección, para no es sacrificar esa perforante y no se nos echa a perder el colgajo. Podemos tomar una isla casi de 5 centímetros por 7 centímetros y poner injertos, y no va a dar cierre primario, pero podemos injertar la zona. Y en esta parte, en este caso, lo que hicimos, ya preservando el punto pivote a 5 centímetros del malleolo lateral, preservamos la perforante, lo hicimos en esta parte tunelizado, no tiene que ser así, se puede abrir sin ningún problema hasta donde está el defecto. En este punto, los que lo han hecho, los que en ocasiones podemos hacerlo,
pues hay que contener un poco la respiración, no matar, pasarla ahí debajo para que no se pierda, pero puede hacerse de esta forma o abrirse, no está peleado uno con otro, y el defecto se puede injertar sin ningún problema y poder cubrir defectos también con este tipo de colgajos, que son de bastante ayuda y útiles. Tener cuidado nada más con la parte proximal para no transgredir el pliegue, el surco popliteo, y no hacer una cicatriz retráctil únicamente, sería un dato a considerar. Siempre que se pueda, en hospitales públicos, privados, donde se encuentren, usar lo que tengamos a mano para poder tener un cuidado posoperatorio. La cirugía reconstructiva y los colgajos pediculados o libres, siempre en el posoperatorio es donde se pierden, a veces no por la técnica ni por la calidad de los vasos, sino por el cuidado posoperatorio. En este caso, yo siempre paso un shunt a través del transcalcáneo y uso una cama ortopédica o un tripié, o me las ingenio para que el punto de apoyo de la perforante no se haga presión y no se pierda. Este tipo de lesiones que comprometen el dedo, el dorso del pie, tenemos el colgajo de la primera dorsal metatarsal, expensas de la arteria pedia, es un colgajo también con un pedículo bastante constante que se puede doplear, tomando como referencia el primer espacio interdigital del primer y segundo ortejo. Localizamos la arteria pedia proximal, tomamos como referencia el tendón extensor del hallux, lo levantamos incluso con un músculo y hacia el primer espacio interdigital, es la constante de la perforante y podemos rotar 360 grados y cubrir defectos de este tipo en ya sea en el primer ortejo, segundo ortejo o tercer ortejo. Recordar siempre que el acceso quirúrgico adecuado y cobertura temprana es lo que tenemos que tener en cuenta, y es un manejo multidisciplinario, por supuesto, siempre apoyarnos de medicina interna, si son niños, caso los pediatras, el control de líquidos lo manejan mucho mejor que nosotros y hay que apoyarse de ellos. La rehabilitación temprana es importante porque tener una zona reconstruida inmóvil por mucho tiempo, pues nos rezaga en cuanto a la movilidad. La microcirugía en ortopedia es hoy en día una necesidad, y si necesitamos al cirujano plástico, la respuesta es que por supuesto que sí. Para nosotros, en este ramo, la buena noticia es que cirugía plástica es en su 90%, que a lo mejor me estoy equivocando, pero es más estética que reconstructiva, y como ortopedista nos importa más la reconstrucción que la estética, y entonces es una herramienta que tenemos que ir haciéndonos cada vez un poquito más, familiarizar un poquito más con esto, porque nos va a resolver problemas que nos vamos a encontrar siempre sí o sí. Pues muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Pepe, por gracias. Este tema. Muy buenos resultados. Y bueno, le pido ahí al doctor Marcial que si puede prender su cámara, nada más para ya terminar. Bueno, para terminar, antes de pasar a los agradecimientos, algunas conclusiones. Sin duda, como mencionaba ahorita al final el doctor Pepe, pues ya las técnicas, tanto microcirugía o simplemente reconstrucción, como son los avances de colgajos, rotaciones de los mismos y el correcto manejo de los tejidos blandos, ya es una necesidad que ya los ortopedistas necesitamos conocer, y no para sustituir al cirujano plástico, sino también para nosotros resolver nuestras propias complicaciones y poder ayudar más rápido a nuestros pacientes. A quienes estamos en instituciones, sabemos que, como dicen, muchas veces es más atractivo para el plástico el mundo estético fuera que la reconstrucción en una institución, y gran parte de la reconstrucción pues recae sobre nosotros. Pero al mismo tiempo, esta imagen muy trillada sobre que el gran poder conlleva una gran responsabilidad es muy cierta. Todos los que nos entrenamos en microcirugía o tenemos conocimiento de reconstrucción, pues tenemos un cierto deber. ¿A quién le van a voltear a ver cuando llega un caso así? Y por eso es que también en congresos internacionales, incluso hay charlas que se dedican hacia todos los asuntos éticos a la hora de la atención de estos padecimientos, y todos recaen en que siempre por cada ciudad son pocos los cirujanos que acuden a cualquier urgencia, y es normal, digo, todos tenemos una vida aparte de la medicina. A veces no es difícil darse el abasto,
Pero tener estas herramientas pues nos lleva a tener que hacerlo, a tener que darle la oportunidad y no solo quedarnos a veces con el manejo más radical. Creo que algo importante y que todos los que estamos en contacto con formación, y que aquí hago un paréntesis para la doctora Fernanda, que pues ella puede ver los resultados en algunos de los que estamos aquí disertando de algunas cosas que nos ha enseñado, y nosotros también estamos sembrando esas semillas. Quiero compartir una experiencia reciente de un paciente que tuvimos ahí con múltiples abscesos, que parecía más absceso que paciente en general en múltiples lugares. Utilizamos terapia de presión negativa y demás. En una cirugía por cuestiones laborales acudí con dos residentes y algo que yo noté es que ellos ya pueden resolver cosas como tomar un injerto, cómo degrasarlo, cómo fenestrarlo, cómo colocarlo, cómo cerrar la zona donadora, cómo preparar la zona receptora. Saben técnicas de suturas para invaginar, para dejar el borde diferente. Y eso me dio bastante tranquilidad porque creo que estamos haciendo en un camino correcto todos, formando más, porque creo que ese es el secreto al final, que en cada ciudad haya más quienes lo puedan resolver y no todo recaiga en algunos. Igualmente, pues ya para concluir, quiero agradecerles a todos ustedes, maestros, amigos, como diría ahí el doctor socio, pero nada más en el trabajo, ¿verdad? Pero muchas gracias a todos por estar aquí y mostrarnos estos casos y también un mensaje al público, porque veo que hay personas conectadas de otros países, de otros estados. Es que este seminario, la intención no era mostrar lo que algunos pueden ser, sino que somos, como ustedes pueden ver, ortopedistas, como dicen, de a pie, de que andamos diario en institución o a nivel privado, pero atendemos estos casos. No es la microcirugía una técnica que uno descanse, ¿no? Cuando ya terminamos la cirugía y se logró, empieza ese constante pensamiento de estará bien el colgajo, de estar llenando el... de estar revisando el llenado capilar. Es un resultado que uno, hasta que ya se integró, es como uno respira, ¿no? Como dicen, exageramos en cuidados, lámparas de calor, zonas de no presionar, de que por qué nos enojamos, de que no lo revisaron, o de algunos medicamentos. Es por lo mismo, no es una tarea que a veces sea tan placentera, si ya que se logra así. Pero en el Inter vamos a tener muchas pérdidas. Creo que todos nosotros, decía Pepe, que maestros de la micro, creo que todavía estamos muy lejos todos de eso, pero a diario estamos creando una curva para podérsela ofrecer a nuestra sociedad, a nuestros pacientes, tanto a nivel privado como institucional. Y es algo que nos llevamos cada quien, y aunque no es algo que podemos mostrar en Instagram, los resultados, ¿verdad? Porque probablemente nadie se va a acercar porque los resultados a veces son así, solo lo comprende el paciente al que le salvaste la extremidad, es el que va a entender por qué la reconstrucción es tan importante, aunque no luzca tan, tan bonita, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Palomino, muchas gracias, Marcial. Un gusto, Paco. Muchas gracias, Diego. Y pues muchas gracias, doctora Ana Fernanda, desde Guadalajara. Y pues muchas gracias a todos los asistentes. Estamos para servirles y acuérdense, hay ciertas herramientas que el FEMECOD ha puesto, como el curso SMART y rotación con el experto. Muchas gracias a todos y saludos desde Mexicali, desde el Colegio de Ortopedia y Traumatología. Eso es todo. Listo, ya estamos fuera.